¿Qué pasa, gente? Aquí una vez más el buitre. Ando con mi compa aquí, andamos en la fogatita, echando cotorreo. Y pues nos dio hueva, ¿no? Andamos aquí tranqui. Pero pues bueno, entonces les quería mostrar una rotación, la cual la verdad yo creo la voy a bautizar como la rotación imposible de grindear. Los famosísimos lobos rojos. ¿Qué pasa con Cactum o Cubil Escarlata? Es esta zona, 190. Y Endriegan también. Si presionas el nodo, te manda aquí con mi compa. Ahí a echar la hueva. Y pues tiene algo muy malo este spot, que es casi imposible grindear en aquí, la verdad de todo. ¿Por qué? Porque siempre está lleno. No sé por qué razón, no es que deje tanto dinero ni nada, pero pues a la gente como que le encanta. Bajando el nodo le pueden dar a la izquierda. Les voy a mostrar una rotación, aunque no pueda matar porque ya me di vuelta como por 1000 servidores. Como pueden ver, están muertos. Y siempre está lleno. Pero bueno, entonces aquí pueden empezar a matar. Todos estos de mi izquierda, los del lago, los que aquí están muertos. Aquí le pueden torcer, dependiendo de su AP. Matan a la derecha, a la izquierda. Todos los que están en el contorno del lago. Pero pues, como se podrá ver los cadáveres, aquí hay alguien grindeando. Entonces regresan y matan a los de este lado. Y esa es una rotación. La rotación secundaria no es la mejor. Les digo, si matan muy rápido y todos estos siguen ahí respawneando y todo. Colega, espérame. Lo que pueden hacer es, en vez de aquí dar vuelta a la izquierda en el lago, pueden extender un poco la rotación y se meten a toda esta zona que está llena de mobs. Como pueden ver, ahí hay un elite, matan hasta acá. Regresan, matan estos, los de acá, y luego ya otra vez los de la laguna. Pues qué será. Miren, les voy a mostrar de todos modos el main, que es el que con más razón va a estar lleno. Tranquila. Y bueno, también una disculpa por mi yegua, toda piciosa, pero les digo, la tengo en entrenamiento, así que se porta mal de repente. Bajando estas escaleras se llega al spot principal, al cual no mucha gente sabe, pero puedes dejar el caballo aquí. Hay gente que viene a grindear al principal y deja su caballo hasta el nodo, sin saber que aquí en esta cascada, estos mobs, que son estos rinocerontes de piedra, hola, amigo. Upsi, creo que matamos a los rinos por error. El caso es que los mobs no llegan a esta zona en sí. Fue muy raro que ese lobo nos persiguiera. Y estos no son hostiles. Entonces, ¿qué pasa aquí con la rotación? Pues que, aparte de que siempre está llena y es imposible matar, puedes empezar con este grupo. Vienes y matas a los de aquí, a los de la entrada. Matas a este grupito de indígenas, alabando la religión. También ahí está un lead. Pero entonces, como les digo, vienen por acá. Esta es la zona más famosa de Cactum. Matan a todo este grupo junto con el elite. Dan la vuelta. Estos ya los habían matado previamente, pero pues bueno, le dan para acá. Matan a estos. Y por ejemplo, si le damos para allá, nos vamos a topar a quien está grindeando. Y aquí lo que pueden hacer es matar a este grupo y entrar por esta zona o extenderse. Ustedes saben, dependiendo de su AP. Miren, ahí está el susodicho. Entonces, vienen por acá. Matan estos grupos. Bajan. Y como se podrán dar cuenta, ya está el caballo. Así que aquí volverían a empezar la rotación. Como siempre, una vez más, puro circulito. Por algo se llama rotación. Se trata de estar rotando y matando monitos a los sabrosano. Pero pues es ahora sí que el spot imposible de grindear. Así que mucha suerte. Esta es una de las zonas de la poción infinita. Así que pues es lo que hay. Ni modo, gente. Pero pues bueno, suerte. Y pues que encuentren libre para matar mobs. ¡Sobres!